Los partidos Acción Nacional, Morena y Revolucionario Institucional fueron los que colocaron a los tres comisionados para integrar el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Diego Anita Gutiérrez, Areli Yamileta Barrete Naranjo y Abraham Montes Magaña. Diego Anita Gutiérrez, 38 boletas. Alejandro Sánchez García, 0 boletas. Antonio Sosa López, 0 boletas. Votos en blanco, 0 boletas. Se designa al ciudadano Diego Anita Gutiérrez como comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Elabórese el decreto, notifíquese y procédase en sus términos. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política se cumplió al pie de la letra, ya que los 38 diputados presentes en la sesión votaron en línea, por lo que los nombramientos salieron por unanimidad de las ternas presentadas por las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos. Sin embargo, hasta se tuvo que declarar un receso porque el nombre de una de las integrantes de la terna, de la que salió Navarrete Naranjo, tenía los apellidos de la otra integrante, pero se clarificó que se trataba de Alejandra Clemente Salvador y Elsa Andrea González Olvera, quienes obtuvieron 0 votos. Alejandra Clemente Salvador, 0 votos. Elsa Andrea González Olvera, 0 votos. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, 38 votos. Votos en blanco, 0. Se designa a la ciudadana Areli Yamilet Navarrete Naranjo como comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Diego Anita Gutiérrez estuvo en la terna conformada además por Alejandro Sánchez García y Antonio Sosa López, a quienes nadie les dio su voto, lo mismo que ocurrió al votar la terna conformada por Abraham Montes Magaña, Judith Mena Rocha y Rigoberto Cárdenas Villanueva. Los tres nuevos comisionados durarán en el cargo 3 años. Abraham Montes Magaña, 38 votos. Judith Mena Rocha, 0 votos. Rigoberto Cárdenas Villanueva, 0 votos. Votos en blanco, 0. Se designa al ciudadano Abraham Montes Magaña como comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.